La verdad que fue muy positivo llegar a una resolución del conflicto luego de 2 meses que teníamos planteada la situación aquí en la Subsecretaría de Bosques en la sede Esquel y como así en las distintas delegaciones, ¿no? De nuestra jurisdicción. Quedaba pendiente el personal que reúne la ley antes, la 1987, digamos, que está en nuestra repartición, que si bien ya había concluido su paritaria, atendiendo las particularidades que realiza el personal de la Subsecretaría de Bosques, había algunas cuestiones que estaban para charlar y que se pudieron llegar a, digamos, a un acuerdo haciendo una propuesta desde el Ministerio y esta Subsecretaría, y bueno, a través de una reunión de trabajo entre los representantes sindicales y de los directivos, llegamos a firmar este acuerdo, ¿no? La subsecretaría posee, digamos, por su forma, digamos, su ámbito de aplicación, recauda fondos a través de la venta de madera, de la recaudación de cobro de guías y aforos, también de multas, y ese dinero ingresa a una cuenta especial que se administra desde esta subsecretaría, y lo que se logró en esta oportunidad es empezar a trabajar en la creación de un fondo estímulo, porque un porcentaje de lo que sí se recaude pueda ir digamos, a los salarios de los trabajadores, ¿no? Siempre, digamos, esto es un proceso que hay que iniciarlo y desarrollar la herramienta como tienen otras instituciones en la provincia y claramente en función de lo que se recaude. No es algo que uno diga es fijo, sino va a ser en función de las recaudaciones y bueno, cómo se instrumente también. En el caso de la Subsecretaría de Bosques, particularmente, lo que está quedando pendiente son 26 agentes que están en la planta transitoria, y lo que se está haciendo, hay un expediente que ya viene hace un tiempo, que van a pasar de esa planta a una planta con mayor estabilidad en el Estado, ¿no? Y van a ser reubicados en la categoría correspondiente. Pero ya es personal que viene. Estando en el plantel del Estado, lo que cambia, digamos, es sus condiciones de estabilidad laboral y seguramente en, digamos, algunos beneficios que provee la planta permanente, ¿no? Y Rodrigo, ¿qué plazo maneja para poder cumplir con todo lo firmado en el acta? Bueno, nosotros lo que establecimos es, en primer lugar, seguir apostando al diálogo y en este sentido establecimos una mesa de trabajo cada 20 días para evaluar el estado de situación de los distintos puntos que planteamos en el acta acuerdo, con la idea de ir conjuntamente evaluando este progreso y en el mes de octubre sentarnos nuevamente a hablar del estado de avance en general, ¿no?